siento muy contenta, estoy muy enamorada y pues feliz viviendo este amor con Juan. Juan Osorio revela que está más enamorado que nunca, porque aunque la relación con la actriz Eva Daniela lo tomó por sorpresa, él acaba de admitir que está viviendo el mejor momento de su vida. Tanto así que si tuviera la oportunidad de casarse ahora mismo con su pareja, él lo haría sin pensarlo. Si yo tuviera que decidir que me caso con ella, me caso. Estoy muy enamorado y creo en ella. Profundamente enamorado, expresándose acerca de la actriz que muy pronto se va a incorporar al elenco de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, Juan Osorio aseguró que ella es Eva, que Eva solo hay una y él es Adán. Es una jovencita, tiene 27 años y cuando ella me dijo que tenía 27 años, pues mi respuesta fue ¿y qué tiene? Con la amabilidad que le ha caracterizado durante años, Juan Osorio dijo estar bastante abierto ante los señalamientos, pues él es miembro de la industria del entretenimiento. Por lo tanto, él mencionó que ya está más que acostumbrado a lidiar con estos comentarios que no son tan agradables. Con sus propias palabras, él mencionó: ¿tú crees que los señalamientos me ayudan a pagar la renta? ¿El gas? ¿Todo eso? Para nada. Yo asumo todo, aguanto vara. Soy gente del medio del espectáculo, que vengan las declaraciones. Y lo siento, lo que estamos viviendo Eva Daniela y yo no se compara con nada. No es una mujer que se enamoró de la silla o que fue detrás del productor. Valoró al ser humano, que la trata bien, que la respeta y que de verdad la quiere. A pesar de la gigantesca diferencia de edad que existe entre ambos, Juan Osorio afirmó que la familia de Eva Daniela lo acepta bastante. De hecho, él mencionó que el fin de semana estuvo conviviendo con sus papás y que ellos le están dando la oportunidad de tratar bien a su hija. Además de esto, mencionó que a Niurka le pide consejos para que no le vuelva a fallar la cosa. Por su parte, Eva Daniela habló acerca de cómo conoció a Juan Osorio en un casting. Poco a poco, con la convivencia y las citas, ellos lograron enamorarse profundamente. Me siento muy contenta, estoy muy enamorada y pues feliz viviendo este amor con Juan. Eva Daniela aseguró que en esta etapa de su vida está muy contenta con el personaje en la telenovela que tiene y en la relación con Juan Osorio. Ella mencionó que ambos se conocieron en un casting, pero que ahí no empezó su relación. Primero que nada, su relación era de trabajo y ya después empezaron a salir. No hay día que él no tenga detalles bonitos conmigo y es todo lo que esperé en mi vida, la verdad, es mi príncipe azul. Eva Daniela mencionó que ambos como pareja le han entregado a Dios todo su amor, ya que ambos son personas muy creyentes. Ella aseguró que con Juan Osorio tiene una relación excelente con mucha comunicación, una gran conexión y que principalmente su relación está basada en Dios. Además mencionó que el amor que se tienen no tiene explicación y que ambos no le ven ni una sola barrera. Para finalizar este encuentro con medios de comunicación, Juan Osorio aseguró que su relación con Eva Daniela lo ha revigorizado en todo sentido, ya que aseguró que todo hombre tiene la edad de la piel que acaricia. Por otra parte, la pareja quiso aclarar que ellos no viven juntos. Eva Daniela vive en su casa y Juan Osorio en la suya, que entre ambos hay un enorme respeto. Pero aún así no quiso descartar la idea de que si él se pudiese casar con Eva Daniela ahora mismo, con gusto lo haría. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.